Hola amigos. Varan llega a Dylan por la mañana. Salen juntos de compras. Azade está preparando un bulto. Hay un trabajo febril para la ajena. Varan y Dylan desayunan antes de ir de compras. Sin embargo, Dylan está muy nervioso. Varan dice que nos encargaremos, no te preocupes. Dylan dice que no eres muy entusiasta. Varan, no es que no esté entusiasmado, me encargué de todo. Solo dice que te gustará. Mientras tanto, una mujer mira las fotos de Varan y Dylan. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué está detrás de Varan y Dylan? La urna preparada por la madre de Varan lleva el pasado al presente. Azade usa expresiones muy anhelantes. ¿Cómo es el día de la petición de Varan y Dylan al juego de Zumrud y Zebrille? Te dice que viene. Recuerdan sus momentos felices con Varan Dylan. Él dirá que nuestra felicidad y nuestro amor nunca terminarán. Mientras Dylan está con Varan, Airille llama. Dice que hay mucho trabajo por la noche, ¿dónde estás? Varan dice que deberíamos tomar una taza de té. Dylan dice que mi madre estaba muy enfadada. Varan dice que no te pasará nada mientras yo esté allí. Dylan regresa a casa. Varan quiere ayudar. Sin embargo, Dylan no acepta. Dicen que nos vemos por la tarde y se van. Varan recuerda de repente el momento en que Dylan lo besó. Luego se sube al auto y regresa a la mansión. Se envían regalos mutuos. Es de noche. Nuestros invitados han comenzado a llegar para la noche de henna. Mientras Dylan está chateando con Zumrud, Varan envía un mensaje. Dice que es muy pronto para que nos encontremos. Dice que te extraño mucho. Dylan responde que yo también. Zumrud, por otro lado, presiona a Dylan como un hermano. Los preparativos también se han completado en la mansión. Varan comparte su felicidad con su hermano. Uno de los primeros invitados de nuestra henna se convierte en la tía Berivan. Varan y su familia también acudieron a la henna. La tía Berivan está muy feliz de ver a Kudret. Dylan estaba muy hermosa con su atuendo de Bindal. Varan también expresó esto. Berivan y Azade se juntaron. Azade da un paso para hacer las paces con la tía Berivan. Cian y Zumrud siguen discutiendo. Comienza la henna. La novia está en el medio, se hace un círculo con un canto de henna. Intentan hacer llorar a Dylan con el canto de los cerros altos. Mientras tanto, Varan entra tocando la batería. Zebrille ve que hizo llorar a Dylan. La novia dice que lloraré y me iré. Varan viene a ti. Dice que te prometo que no volverás a llorar. Dylan y yo lo prometemos. Él dice que cuando estás conmigo, nunca lloraré. Mientras se aplica henna, Dylan no abre la palma de la mano. Esto indica que quieres oro. Henna se pone en la mano de oro. La tía Berivan dice buena suerte. Luego pone henna en el dedo meñique de Varan. Berivan le dice a Azade que finalmente creíste en el amor. Azade dice que cometí ese error una vez hace años. Zebdet quiere hablar con Varan. Zebdet dice que quiere mucho a Dylan. Si el corazón de una mujer está roto, la perdonas. Pero si su orgullo está herido, dice que perderás. Varan le dice a Zebdet, no te preocupes, tu precioso es mi tesoro. Dylan se despide de su padre. Hazlo bien, papi. Buen trabajo. Varan saldrá de la casa. Hasta el día de la boda, Varan se mantendrá alejado de Dylan. Varan no está muy contento con esta situación. Estoy acostumbrado a tenerte siempre a mi lado. Si hubiera sabido que estaríamos separados tanto tiempo, nunca me habría metido en este baile. Podemos decir que tenemos una boda próxima. Obviamente esto coincidirá con el final de temporada. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varan. Sería muy feliz si no nos olvidamos de los soportes emoji. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, sea el primero en enterarse de nuevos vídeos activando las notificaciones. Cuídate.
Adiós.